Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Así es, profesor. Así es. Sí, bueno, bueno, sí, buenos días. Sí. Así es, profesor. Estamos iniciando en La Costa TV de esta gran semifinal entre los equipos Deportivo Barrios y Deportivo Pega, que en esta ocasión pega. Ya le dio 4 a 1 a Deportivo Barrios, profesor. Hola, caché, muy buenos días, gusto en saludarte. Es un placer estar aquí en esa cancha de Rinconada, donde nos han invitado para que sean transferibles estos grandes equipos de las 10 de la mañana y posteriormente a las 12, caché. A las 10 de la mañana tenemos Deportivo Barrios con el marcador 1. Deportivo pega. Con marcador de 4. Tú decías, caché, me van pegando 4-1. Efectivamente, y comentar a la gente que nos sigue por las redes sociales, nos encuentran como la Costa TV, así nos encuentran en el Facebook, la Costa TV en su celular, pueden buscarlo todo junto, es la Costa TV, profesor, en Facebook y verán las acciones en vivo y en directo de este gran partido que es Juego de Vuelta, se define el primer gran boleto para la gran final de esta liga de Rinconada, Veracruz. Claro que sí, caché. Y bueno, te voy a dar la lista de los señores árbitros del Colegio Felipe Sánchez de Ciudad Cardel, Veracruz. Como árbitro central, Leonardo Randu Berenstein. Como juez número uno, Gustavo Acosta Vázquez. Como juez número dos... Pedro Alberto Andrade Palafox. Esto es lo que presenta la tercia de árbitros de el Colegio Felipe Sánchez, Ciudad Cardel. Y bien, vamos a darle un saludo y un aplauso por ahí si están todos estos públicos, para el presidente de la liga, Rómulo Torres González, presidente de esta liga, MX Rinconada. Y por qué no también para su esposa secretaria número uno. Hilaria Castillo Santiago. Esperemos que esta temporada sea un éxito con un gran encuentro de esta mañana hoy aquí en Rinconada. Y bueno, ya se alistan los señores árbitros para estar en sus posiciones y arrancamos. Caché. El equipo amarillo pues lleva una ventaja, profesor, tres cuatro cuatro a uno, una ventaja de tres goles. Ya supera su media, que dice dos goles. Vamos a ver las acciones del encuentro y vamos a comentar la alineación de cada equipo. Por el equipo Deportivo Barrios tenemos con el número uno Cristóbal Alarcón, con el número cuatro Pelón. Nos dieron nombres, profesor, y apodos, así que la gente que nos sigue por la Costa TV. Ahí va con el número 3, Juan con el número 14, Felipe con el número 18, Mirinda con el número 20, Aguanta. Andrés, con el número 5, Johnny Medina con el número 8, Antonio Movis con el número 22, Hugo con el número 7, Babidi con el número 9. Mario Lara y de cambios tienen en la banca a Hugo Montero y como director técnico tiene aquí a Naum Naum Rivera Salazar. Gracias, caché. Como tú acabas de mencionar, 4 a 1 ya me están dando, ya me dieron el primero. <risa> <risa> Lo bueno es que me dieron a mí, caché, porque si no imagínate, nos íbamos a quedar sin computadora y sin, sin señal. Y bueno, y efectivamente... por ahí cerca el árbitro señala una falta, un tiro libre directo. Por ahí un pequeño choque, caché. A ver, me puedes decir Lo por que ahí? le dan las atenciones. Vamos a nombrar la alineación del equipo Pega, profesor. Aquí tenemos como portero, número uno, Rafael Vázquez, como defensas, número 14, Raúl Estrada, número 15, Víctor Rodríguez, número 5, Cristian Palmeros, número 20, Jorge Zabaleta. En medio campo, el equipo Pega tiene con el número 10 a Cristian Rivera. Número 27, Diego Mendoza. Número 6, Juan Carlos. Número 32, Eric León. Como delanteros tiene al número 9, Elías Contreras. Y el número 7, Ogniel López. En la banca, profesor, tiene a los siguientes jugadores: Número 12, Oscar Palmeros. Número 17, Ricardo Alfallo. Número 3, Luis Carlos Díaz. Número 4, Arturo López. Número 1, José Manuel Lara Viveros. Y como director técnico del Deportivo Pega, el señor D.T. Álvaro Mendoza, profesor. Gracias, Caché. Te cedo los micrófonos mientras a a saludan a nuestros patrocinadores por ahí, por favor, mientras yo termino. Efectivamente, pues principalmente a la gente que nos sigue por la Costa TV, les invitamos a que compartan, compartan nuestra transmisión para que llegue a más personas, igual si tienen algún familiar, algún conocido que no pudo asistir a este encuentro de, de semifinal, etiquétalo en nuestra página, pon su nombre para que pueda llegar a esta transmisión y disfruten de este gran encuentro. Raúl Estrada, el 14, el 14 Raúl Estrada, así y luego estos. Estos y los medios. Los medios son estos: Cristian Rivera, Diego Mendoza, son los titulares. Y por ahí se viene un balón. Aquí está detenido el partido. Va a sancionar una acción el, el árbitro del encuentro. Mientras tanto, señores, seguimos invitando que nos compartan, que sigan, sigan muy de cerca las acciones por La Costa TV. Posteriormente de este partido va a haber otro partido al mediodía donde se disputa el segundo gran boleto para llegar a esa esperada, tan anhelada final de este torneo de Rinconada Veracruz. Y se viene el trazo ahí al, al área. Viene cabecea, muy bien parada la defensa del equipo Barrios. Por allá están marcando una sanción a favor del equipo, del equipo local. Vamos a ver, sale tocando rápidamente por la banda. Juega con su defensa central. Hable con su lateral. Va a mandar el trazo bien. Hace la presión ahí. El equipo pega. Queda ahí a la deriva. Agarra media cancha. Conduce. Pisa el balón. Se quita muy bien a ese. La marca. Juega por la banda. Y no puede llegar a su. No puede llegar a su delantero. Mario. Sí. Y juegan por aquella banda. Tiene ahorita el control el equipo local. Juega con Babidi. Babidi toca rápidamente buscando a Mario Lara. Mario Lara desahoga, manda el tiro. Muy muy descompuesto por el lado derecho. No pasa mayores saque de meta a favor del equipo. Pega en estos momentos profesor está tomando anotaciones. Y bueno, ya se quedó el mudo en Tinajitas, regresó con todo el profesor Charlie Fair, no nos sirvió esa contratación ni hablar, pero ya tenemos aquí a nuestro profesor Charlie Fair nuevamente narrando las acciones del encuentro, está tomando nota de algunas cuestiones del partido, mientras tanto aquí le estamos apoyando con mucho gusto y con toda la actitud, les invitamos que manden sus mensajitos ahí en el Facebook Live, en vivo y en directo estaremos mandando sus saludos al aire. Mientras se vive de este primer gran juego de semifinal entre el, el equipo Barrios y Pega. Marcador hasta el momento. 1 a 4 a favor del equipo Pega y sale jugando aquí. Muy bien, manda el trazo. Saque, saque de manos a favor del equipo Barrios. Profesor. Tiene que ir por una remontada de ensueño. Tres goles tres goles, pero tiene mucho tiempo por delante y tienen que dejar todo en la cancha, es su último partido o ganan o pierden y se si empatan, quiero pensar que hay tiempos extras y después penales, ahora se si viene la contra del equipo, pega, juega por media cancha ahí con su con Odiel López y nuevamente vuelve a ganar la media cancha del equipo Barrios muy bien parado atrás, pega Rafael Vázquez pide tranquilidad, controla el balón, levanta el balón a dos manos, hace presión el delantero de Barrios, manda el trazo. Ahí la agarra el medio campo, no puede peinarla bien nuestro buen amigo Juan Carlos. Los azules, ¿cuáles son? Hijo? Barrios. Uy, nos quitó al balonazo esa sombrilla, afortunadamente. Lo están buscando las pelotas, profesor Charlie. Trae un imán tremendo. El Deportivo pega, profesor. La tiene en la defensa, bien se quita el lateral. Su marca manda el trazo largo y vamos a ver qué hace el delantero por ahí. Elías Contreras disparo por encima de la portería. Ya está dando tocando la puerta del equipo contrario. Azules o rojos. Amarillos, el equipo de amarillos es Deportivo Pega para la gente que nos sigue por la Costa TV. e Identifiquen a sus jugadores. Vamos a ver quién es el jugador. De la Costa TV, el jugador del momento, profesor. Y viene, sale jugando bien, hace presión. El delantero de Deportivo Pega. Ahí el señor Odiel López. Viene bien, anticipa excelentemente Juan Carlos. Juan Carlos ahí hace una, una buena acción. Haciendo presión medio campo para que no jueguen tranquilamente. Odiel López la lleva López, levanta la cara, toca por medio campo ahí con su compañero descarga con Cristian Rivera quien toca ahí con con Juan Carlos, Juan Carlos bien cubriendo el balón. Muy bien, ahí tiene. Vamos a ver el saque. Saque de manos a favor del equipo Pega. Va a cobrar Juan Carlos. Excelente profesor. Viene sacando ese Cristian Rivera por esa banda, igual. Ahí tenemos. Ahí tenemos a Diego López. López, bien, la quieras entre los dos. Le sacan el balón y está marcando falta de Juan Carlos. Juan Carlos, bien marcada, profesor. Hasta el momento, ¿cómo ve las acciones del partido? Bueno, pues eh, hasta ahorita vemos un poquito no muy ríspido. Está eh, tratándose de adaptar. Ya que pues tienen que tener una mentalidad este, ganadora, ya que van 4 por 1. Y ahí queda el balón en la defensa, sale jugando muy bien el número 5, Cristian Palmeros. Y ahí quedó a la deriva, no pudo llegar Jorge Zabaleta a ese balón, saque de manos rápidamente por parte de Barrios. Viene, sigue tocando, quiere filtrar el balón a nadie, pero hace el esfuerzo. Mario Lara hace el esfuerzo a llegar a ese balón, ¿no? Se hace del balón. El portero Rafael Vázquez saca un trazo largo buscando a Elías. Elías no puede llegar a ese balón. La gana Barrios, profesor. Manda ahí el trazo filtrado bien. La defensa parada del equipo pega. Sale jugando con el número 10 Cristian Rivera por esta banda izquierda. Manda el trazo buscando ahí a Elías Contreras. Sin embargo, no puede llegar ese balón y sale jugando perfectamente el número 4, Pelón, por aquella banda y le cometen al parecer eh, una infracción. Así es, caché este por el carril este derecho. Se ha consumado una falta, el cual el árbitro ha estado cerca en hasta estos momentos. Y bueno, un tiro libre directo bien avalado por el juez asistente. Y se viene a la, a la olla, profe. ¡Ay, uy! ¿Qué fue? se ¡Venga, fue? nada! No fue nada, profesor. ¡Qué jugada! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Desviada de cabezazo, caché. Y arriba en el larguero. Baja el balón y pega exactamente donde está la línea. No rebasa, no rebasa la línea de gol. Efectivamente. Avalado, avalado por el juez. Correcto, bien posesionado. Efectivamente. Y, y, si, y si queremos ver, podemos ver el bar, ¿eh? Efectivamente. Mejor posición no puede tener el asistente en la línea, profesor. Y bueno, ahí se quedó lastimado el portero Rafael Vázquez. por, sí, por parte el... del equipo pega. Y por, bueno. Por pues... el estirón, la caída y, y bueno. Sol... Ingeniero Barra. Luis, buenos días. un saludote, buenos días ya ¿Cómo estamos por ahí en el bar? Bueno, dice que adelante, no pasó nada el balón está correctamente bien en la posición no rebasó la línea de gol y el juez dice, venga señores, son, adelante Son los intensos disparos que quedan como de campanita, profesor Es correcto. Donde puede haber dos efectos o pica adentro o pica afuera de En acuer, este caso. De acuerdo al golpe y el, gol, el poste y la circunferencia si eso a la adversa es cuando entra Efectivamente, y bueno, se viene, pega con todo Por ahí está aquí Rivera está. Efectivamente, le dejo en las acciones, profesor Bueno, muchas gracias Caché, aquí vamos por el carril izquierdo Bien, Muy buena, cerca el árbitro Y dice, no señor, no pasa nada, saque de meta Y bien correcto por allá, avalado por, por Palafox con su banderín Bien posesionado el balón está fuera de juego. Ahora viene un saque de meta. Viene por parte de Cristian. Se la cede a su jugador defensa. Por ahí la cabecea el amarillo. Va el número 20 que es Andrés. Por aquí pasa el número 8 que es Antonio. Por ahí se levanta la cabeza. El número 14 la pierde. Van los dos. Viene para el número 8 nuevamente que es Antonio. Hace la finta, por ahí se atraviesa a su compañero, pero no le llega. Valor a favor de Los Azules. La mata con el pecho. Por ahí la conduce el número 20. Que es Andrés. La pasa en corto para el número uno. La pierde. Viene el rechace, Por ahí el número 9. Trata de cabecearla. Pero el número 3, por ahí está presente, que es Juan. Da su pase largo por allá por el carril izquierdo. Por ahí gaventea, pero se adelanta el número 20, que es Jorge. Defensa lateral, por ahí es el quiebre. Se conduce por el carril derecho. Pasa a su centro. Va para el número 7, que por ahí es nada menos que López. Caché. Efectivamente, Odiel López, goleador del equipo. Dos tantos metió en el partido pasado ante este mismo equipo. Eh, Barrios. Dos goles de Odiel López. Un gol de Elías Contreras, el número 9, profesor de parte del equipo Pega. Y un gol de Cristian Rivera, el número 10 de Deportivo Pega los Amarillos. Excelente, Caché. Ahora sí, excelente. Ver, hoy me ya que temprano. ahora sí te pusiste las pilas. A mí se me hace por ahí, ingeniero, que quiere este, destacar ahorita a mi amigo Caché, porque pues tuvimos que tocarle las campanitas. Y por ahí dijeron: No, señor, todavía no me levanto. Y vamos a ver las redes sociales, a la gente que se comienza a conectar por las redes sociales. Vamos a mandar tus mensajitos, déjame tu mensaje ahí en La Costa TV, así nos encuentras en Facebook. Todo junto, La Costa TV. Y vive de este gran juego de, de semifinal entre el equipo Barrios, color azul marino con negro, y el equipo amarillo Pega, que va 4 a 1 ganando, señores, hasta el momento. Bueno, está cerca el árbitro, le hacen el cierre. Por ahí la pierrita abajo y es lo que está sancionando el árbitro. Muy cerca y bien sancionado. Efectivamente, profesor, bien marcado por árbitro central. Ahí están las acciones en La Costa TV. Pueden disfrutarlas en vivo y en directo. Y vamos a mandar saludos a Efraín Méndez. Dice: La picha está en la banca. Arturo López, Efraín, un saludo para Efraín. Un saludo para Salomón Palmeros, que también nos ve muy de cerca por la costa TV y se viene, profesor. Jugada importante de. ¡Arriba! Pega. Le pega, pega, arriba, profesor. Caché, ¿Te ¿notaste que por aquí está jugando uno de apellido Palmeros? Ah, efectivamente. Parece ah, que es familiar de Palmeros. Oscar, Oscar Palmeros. Oscar Palmeros, así es así correcto. Es, es. Parece Ahí que es tenemos. familiar de Miguel Palmeros. También tenemos a Cristian Palmeros con el número 5, profesor. Así es, son de. Son de aquí de este de, de Tamarindo. Ah, ok. Por ahí. Y también aquí hay familiares, me parece, de Enriconada, de, de los Palmeros. Pues un saludo para allá para México. Allá donde está nuestro amigo Palmeros. Te extrañamos, profe, por acá, danos una vueltecita, mándanos un breve, un mensajito, un saludo. Bueno, por ahí viene corriendo el número, la pasa hacia lateral izquierda. Se perfila el número 18, pero prefiere el balón al número 9 por el carril derecho. Por allá está bien metido Lara, hace su quiebre, la pasa con el número 1, el cual le da un empujón al amarillo, pero no pasa nada. El balón está en las manos del arquero, que es Rafael. Viene despeje de, de manos, carril derecho, por ahí se perfila, levanta la cabeza, va en cortito, dice bien quien viene, Bien, acompaña y por ahí el primer toque de derecha, la pasa hacia dónde, hacia atrás, hacia el número 32, que es Eric. Eric conduce, la toca en cortito, la pierde, por ahí pasa el número uno azul, se perfila para atacar por ahí. Tres los y ven disparo, largo, nada. Cerca la bala, profesor, cerquita. Se están empezando a animar la situación, caché. Y mira que queremos ver un gran partido de fútbol y ya vimos el primer trayazo arriba en el arguero, el cual el portero estira lo más posible y no deja que el balón entre a las redes. Aún no ha llegado el invitado de esta mañana, caché. Acuérdate que el invitado, ¿cómo se debe decir, caché? especial gol, no ya no, entiendo sus fundación <laughs> qué? Fundación La Costa TV o cómo está? Gol <laughs> por la fundación de ah. Abarrotes y Claudet, oh, patrocinador. Qué, y se viene la contra de barrio, el disparo bien el defensa central ahí Víctor Rodríguez atajando claro. esa evitando la dirección de ese disparo potente y ya Está empezando a tirar el equipo Barrios. Sí, le pero... Surge, le pero no creas, Medina, no. Medina también se la intentó y como vino el balón de, de pronto, quiso sorprender al portero, pero el balón le salió desafortunadamente a un costado. Aprovechamos a mandar saludos. Omar Vargas Licona dice, vamos pocha. Al, vamos pocha las micheladas. <risa> ¿A, <risa> ¿A dónde? ¿A, C -C ¿A dónde? Perdón. A sed, dice. <laughs> Armando Muñoz Pérez, vamos, dice Ando Malito. Ahí ya se están respondiendo. Omar Vargos Licona dice, estás en tu barrio Tlacuachines, saludos para ir. Ahí Juan Valentín Villanueva dice, tengo, Bien. de la, mala. vámonos. Por Juan. ahí le dan un golpecito al número 8, que es Antonio, el cual el árbitro ha sancionado. Ahí un le cargón buscando el balón, pero más que nada fue al jugador. Y es lo que está sancionando. Bien. Y se viene a la olla, profesor. Bien, el disparo de... Antonio, el cual es rechazado por el defensa, por allá va el número 7. Que es López, por ahí la pierde, la pasa hacia atrás su defensa central. Por ahí está el número 14, levanta la cabeza nuevamente por el carril derecho. Por ahí Eric la recibe, número 32, le cometen una falta. Bien sancionado la infracción por el árbitro central y por el juez asistente, avalado por él mismo. Un saludote a Juan Valentín Villanueva, que ya nos sigue por la Costa TV, profesor. Muchas gracias. Qué bueno un que saludote. están despertando los mensajes, caché. Eso para mí me es un placer y un gusto escuchar, ya que mucha gente bonita se empieza a estar conectando por la Costa TV Deportivo. Y en el disparo a derecha, las de manos del portero, caché. Quiso sorprenderlo, pero fue leve el, el disparo, fue leve el disparo. A dos manos, profesor, se hace de ese balón el portero Vázquez de parte del equipo. Pega. Y está llegando con todo. El equipo Barrios le surge, le surge. Sí, es que Miranda honor. trató de pasarla, pero por ahí se atravesó el, de, el delantero y pues ya no pudo hacer nada. Por ahí se la hagan vete en corto el carril derecho, levanta la cabeza, hace la finta. Parece que va a derecha. De ¡Gol! cabeza. ¡Gol! 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 por la causa! Abarrotes. Claudet de Tinajitas, Veracruz. Para ahí está el amigo Armando, nené, buen conocido. La primera Diana en esta mañana. Gol anotado por el número 7, que es López. Y lleva tres, caché. Efectivamente, profesor. Ya metió. Parece esa Diana. que este arroz empieza a cocer antes de. Pero vamos a esperar la reacción de los azules, que va por este conducto del número 8. La pasa por el carril izquierdo. El número 9. Ya no pudo hacer nada Elías, pero bueno, por allá va el número 6, que es... Muy buena jugada elaborada, profesor, por el delantero Elías Contreras, alzó la cara, se quitó a uno, mandó el trazo, y Odiel ahí, <laughs> presente en el área, como un 9, metido y cabezazo, y el gol. Sí, por ahí este, está sancionando una falta, el cual este, el número 22 le comete una obstrucción al número... 22. Que es sí. Hugo. Profesor Servando Méndez. dice, ¿dónde están jugando? Servando, están jugando en Rinconada, Veracruz. Para que estén presentes. Viene el disparo de derecha arriba. La cabecea por ahí, el central. La retiene el balón. La pasa de zurda por aquí. Viene el Chamaco Veloz corriendo por el lateral izquierdo. Se perfila para allá. La continúa el número 9, que es... Elías. Elías. Y ahí la lleva Elías, profesor. Pues que nadie le acompaña, mira, son cinco Eso. azules. La pasa el número 10, que desafortunadamente la pierde, que es Rivera. Viene el balón por arriba del aire, la, la cabeza del número 9. para ir el número 1, compadre, no lo tengo. No, profesor, debe ser el número 7. ¿O el 7? Debe ser el 7, debe de ser, el siete, debe de ser el Babidi, Buddy, ¿no? Babidi, sí, así es, el número 7, Babidi. Le están rebotando ese balón juega acá con Andrés, Andrés toca rápidamente allá con Mario Lara. Mario Lara desahoga con su volante. Juega igualmente acá con Juan. Es correcto. Juan vuelve con Mario. Mario recorta, hace un recorta hacia adentro, bien le hace la marca. Por ahí nuestro buen amigo Jorge Zabaleta y le cometen falta a favor del equipo Pega, profesor. Tenía la oportunidad de continuar el balón porque parecía así poder aplicar una ley de la ventaja. Desafortunadamente ya no pudo por el, el golpecito que llevó ligeramente. Tú sabes que un golpecito en la parte baja Se este, descontrola, descontrola totalmente. totalmente. Al, al Pero bueno, el árbitro muy cerca hasta estos momentos. Y, y bueno. Un trazo largo a la olla nuevamente buscando a Rivera, salta, queda el balón a la, a la deriva, el número... El defensa central. Juanito la desvía. La desvía, profesor, y por ahí viene Elías. Se le va el balón y creo que saque de manos a favor del equipo Barrios. Bien. Manda ahí nuevamente a la olla, buscando a Rivera. Bien la marca apretada de Juan. ¡Disparo! ¡Uy! Abajito, cerquita, cerquita del de poste. Quítase. El, el cual otro pequeño suste. Suste, suste, sustento, sustento. <laughs> Nuevamente, marcador global, profesor. 5 a 1. Uno. A, uno. a favor del equipo a amarillo. Pega, el equipo pega para la gente que nos ve. El equipo amarillo lleva el global hasta el momento 5 a 1. Y seguimos, seguimos con las acciones del momento. Viene, se viene por aquí. Mario Lara buscando ese balón. Ahí está Babidi, disparo. ¡Uy! Abierto. Abierto ese disparo de Bavid y ya están intentando Barrios. Igual el equipo pega con Elías Contreras, Odiel López y Cristian Rivera son sus referencias de ataque, profesor. Han estado llegando continuamente. E igual, ya cayó el primero de parte de Pega. Así es, caché. Y mira, también quiero decirte algo que por aquí tenemos buenos este, comentarios de Cristian, jugador destacado, igual que Elías. Esperemos que despierten para que así esto se ponga más sabroso. Y ahí están comentando una falta. Un saludo para Carlos Hernández. Igual un saludo para Martín Molina. Dice saludos desde Guadalajara a Víctor Rodríguez y Cristian Palmeros. Dice y a Rubén La Perezosa. Pero Martín Molina, dime desde de qué equipo es los saluditos para poder identificarlo. Se viene un cabezazo por el número 5. El número 5, Johnny Medina, pasó cerca de la puerta, profesor. ¿Es correcto? Pero no sin, pasa nada, sin peligro. Balón a saque de meta. Y seguimos ahí con lo, las redes sociales, gracias a la gente que nos está compartiendo, nos encuentran en Facebook como La Costa TV. Compartámonos con sus familiares, con sus amigos en el grupo que estén agregados para que disfruten de este juego de semifinal por el primer gran boleto a la gran final de esta Liga de Rinconada. Caché, quiero, Liga, mencionarte? quiero mencionarte algo, Caché, ya que mencionaste de Guadalajara. También quiero comentar que por allá está nuestro compañero y amigo del Club Independiente, allá en Guadalajara, Jalisco, José Luis. López y Alfredo López de los Neguitos, ¿caché? Ah, allá saludo. en Zempoala, Veracruz. Para sí. Nelson, para José Luis, para su hermanita, para su mamá. Un saludo muy especial, ya que por allá nos están mandando un mensaje de Guadalajara. Vamos a aprovechar a, este, en saludarlos, ¿caché? Y así es, profesor. Un saludote para los Neguitos. Y se viene jugando por ahí Juan Carlos. Bien, mantiene, retiene el balón, cubre. Gana un saque de manos, toca rápidamente con Elías, Elías cubre el balón, le puntean por ahí, vamos a ver si lo rescata. No lo pudo rescatar el equipo local. Se viene un saque de esquina, una jugada de peligro para. Mientras no sea un Olímpico que no se ha visto este cachete, todo está bien. Pero sería fenomenal, ¿eh? porque no, así, así levantaría Quedaría más el grabado ahí. en las cámaras de la Costa TV para nuestra galería. Ahí. Recuerda, Caché, que también este, tenemos gente allá en el extranjero, en Estados Unidos, en Texas, en Broadway, Nevada, en Belice, en España. Y viene el disparo, mira qué te dije, Caché, venía Uy. cerca y, y mira nada más. El portero sale inseguro y, claro, el balón pasa eh, pues, sin peligro a la vez. Por aquí viene el número 8 que la recibe, pero por acá contraataca el número 10 que es Rivera. Levanta la cabeza, da un pase por ahí. La, la recibe por aquí el número 8 que es Antonio, Antonio. La hace su gambeta, la pierde, pero hay una falta, hay un jalón, es a favor ahora de los azules. Avalado por el asistente y bien sancionada la infracción por el central. Y se viene a cobrar Babidi con el número 7, profesor. Se quiere animar, se quiere animar, vamos quiere despertar ver. Babidi, pero por ahí te, lo sabemos que es el ídolo de acá y vamos a ver si despierta. Viene su disparo. Por ahí el central la cabecea. Pero por allá el carril de este derecho. Le hace la finta. La está perdiendo. Le cometen un recargoncito. Y es lo que está sancionando el árbitro. Avalado por el juez asistente. Ya ves cómo por ahí lo están mencionando. Que se ubique. Y eso. Tiene la intención de anotar hoy por la mañana. ¿Caché? Efectivamente, pues todos tienen la gana, las ganas de remontar este marcador. Se comenta que ha sido tres veces campeón el equipo de Barrios de este gran torneo. Así que traen, deben de traer algo. Y se viene por aquella banda, profesor, bien de Uy, no hace mal control del balón, el número 18, Miranda. Y no puede llegar a ese, a ese balón y mandar el respectivo centro. Y viene, viene el saque de meta. Por parte del portero Rafael Vázquez del Deportivo Pega. Viene, manda el trazo largo, dividido. Allí en media cancha pelea. Hugo. Por ahí este, hay algo. El balón parece que salió, hay una falta. Más atrás el balón, dice el árbitro. Y siguen llegando los mensajes, Omar Torres, un saludito, dice. Hola, saludos. buenos días. Saluda a la Costa TV. Buenos días, buenas noches. saluda días. a la cámara. <laughs> para un saludo para Omar Torres, dice saludos al equipo Pega, profesor. También tenemos a Costa Velázquez. Y se viene el balón ahí a la olla. Bien. Ahí está, ahí, David. Una falta, claro, la pierna arriba. Es un juego peligroso, <laughs> un profesor. tiro libre indirecto. Efectivamente. Bien sancionado. Bien sancionada esa infracción, este caché. El árbitro está con la mano arriba, está indicando que es un tiro libre indirecto y deben de ponerse sus a su distancia respectivamente. Ya me están dando una corrección. El, el número 18 no es Miranda, ¿No? Es Mirinda, profesor. Caramba, es refresco <laughs> de invítame. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, profesor, por parte del número 4 defensa central del equipo Barrios sacó, pero si es tiro libre indirecto, la tocó, la pisó. La toca, la pisa y anota. Y anota efectivamente, bien bien sancionado por el árbitro del encuentro y qué disparo por parte del número 4, ¿cuál es su nombre, profesor? Pelón. Es pelón. Pelón. Qué Aquí está de pelón. Buenos días y ya se abrió el marcador por parte de Barrios. Empataron el encuentro de vuelta uno a uno, pero en el marcador global aún van cinco por dos. por dos. Así que tienen mucho por qué trabajar. Y nos quedamos en la corrección del jugador, profesor. No es Miranda, el número 18 de Barrios. Es Mirinda. Es Mirinda. Y no diga marca, le voy a cobrar el patrocinio. Es que a lo mejor se le antoja aquí al ingeniero y a lo mejor viene bueno, por ahí el cubano y le va a decir: Oye, chico, ¿no quiere por ahí algo que sea una merienda? <laughs> bueno, pues ya, ya nos jalaron las orejas. Y gracias, eh, gracias es, por estar Esperemos que ahora les digamos sus nombres, ¿no? Es que es pelón, oye, qué es, pasó? Están atentos, están atentos a lo que estamos narrando, comentando en estos momentos y al parecer se van a hidratar. Unos minutos, un par de minutos, ambos claro, equipos, porque está plomo el solecito. Así es, Caché. Tienen este por autoridad, por medio del árbitro, un acuerdo de un minuto para este refrigerarse tantito, que es lo que corresponde, y después va a ser agregado lo que es el tiempo de acuerdo al reglamento. Y aprovechamos a mandar saludos a la gente que se conecta por las redes sociales. Nos encuentran como La Costa TV, todo junto en Facebook, La Costa TV. Pueden disfrutar de las acciones ahorita en vivo y en directo y al ratito en la noche, mañana, pasado mañana, ahí estará la grabación y las fotografías que estaremos tomando al medio tiempo a la gente que nos acompaña en esta gran semifinal de vuelta entre el equipo Barrios y Pega de Rinconada, Veracruz, ambos equipos y de la Liga de Rinconada presidida por quién, profesor? Por quién caché? Por el presidente de la liga, ¿cómo ah, se llama? Hombre, caché, permíteme un segundo, caché, <laughs> que me están dando un poquito de sí, agua, gracias. caché. Discúlpame, caché, discúlpame. Bueno, pues el presidente de la liga MX aquí en Rinconada, Veracruz, es nada menos que Rómulo Torres González. No se da a mi familia, ¿no? <laughs> y a pesar también aquí contamos con la secretaria que es su esposa, la señora Hilaria Castillo Santiago presentes en este gran encuentro por la mañana. Y aquí Osvaldo Emanuel Reza dice un saludo al presidente de la liga, ya lo mencionamos, un saludote al profesor Ángel Fregoso que nos está viendo en vivo y en directo por la Costa TV. Igual, Osvaldo Emanuel, ahí están tus saludos, profesor, dice, espero mis saludos, jaja. Ja. Claro que sí, Angelito, ya sabes. Osvaldo, profesor, ahora, ahora ya no vamos a decir números, ¿eh? vamos a decir apodos. Efectivamente, igual invitamos a la gente que sigan compartiendo la transmisión de La Costa TV. Y les comentaba, al medio tiempo estaré ahí de, de fotógrafo indiscreto tomando imágenes a los a la porra, a los aficionados, a la gente que está en, en, estos, en este gran partido, para que puedan descargar sus imágenes directamente desde La Costa TV. La página, si nos encuentran, en Facebook, La Costa TV. Bueno. Y bueno. Vamos a, se va a reanudar el encuentro. Ya se fueron a hidratar ambos equipos. Ya dando el silbatazo y arrancamos nuevamente. Se reanuda el partido. Va a mandar el trazo Barrios a la olla. Vamos a ver quién hace contacto por ahí. Cabecea bien penal. El balón viene Bavidi entrando, se quita uno, prepara, disparo y por fuera al parecer, profesor. Se notaba, ya le empezó el gusanito y creo que empieza a estar carburando, ¿eh? Efectivamente, sin problema alguno, fue solamente un susto y saque de meta a favor del equipo pega, Rafael Vázquez, el encargado de cubrir esa portería. Se viene el trazo dividido a media cancha. Por ahí está López. Viene a jugarla bien al medio campo el número 20, Andrés. Juega por allá Jorge Zabaleta. Manda el trazo buscando a Elías Contreras. Pero manda un trazo muy largo y no puede llegar a ese balón. Va a sacar el buen pelón con el número 4. Por aquella banda va a mandar el saque de manos está marcando por ahí una falta, al parecer, a favor de Barrios, profesor. Es correcto. Para ahí el juez asistente bien, en su área que le corresponde, sancionando todo lo que está al alcance e de indicaciones del árbitro central. Y bueno, vamos a mandar un saludito. A este Caché, ¿qué te parece? Porque luego nos van a jalar las orejitas por ahí. Y ahí se viene el número 14, viene. ¡Viene! Mándese ese balón, no quiere problemas. Raúl como que se atornilló tantito, indeciso. Sí, y mira, sí, le sí. quería ganar el, el jugador. El cual pues afortunadamente la perdió. Por ahí viene el pase número 8 hacia el número 20. Que es Andrés. Jorge. La regresa hacia atrás. Por ahí está el número. La ya se pierde, va a y Pierde, David. Rivera hace buena cobertura. Busca ahí a, a López. Alza la cara, por aquí Juan, manda el trazo a la olla. Por ahí está nuestro buen amigo Diego. Viene, sí. Babidi la controla disparo. De zurda, de zurda, a un lado, cerca, cerca, cerca del poste. A un lado, unos dos metros de la portería, pero bueno, eh, ya está despertando Babidi, quiere hacerse presente, este, presente en este gran encuentro. Tiene una gran responsabilidad, eh, ya que por ahí es el número uno gambetero. El referente. El y el referente, claro que sí, caché. Con todo respeto. Y ahí se viene muy bien el número nueve. El delantero busca a Rivera. Rivera controla, alza la cara, manda el disparo, muy abierto, muy descompuesto y sin ningún peligro. Dijera, por ahí local. es un zapatín, es un zapatín. No, no estuvo acertado ahí en la portería. Y para fortuna de que no llegó cerrando ninguno por lateral este derecho. Bueno, saque de meta. Ahí van a buscar por ahí en medio campo. Tenemos a Andrés, a Johnny. Ahí Andrés no puede llegar al balón. Babidi. Recibe ese balón. Toca con Antonio Mobis Juega con el número 9 por acá con Mario Lara. Va, va pisa el balón. Le hace una corbetura 2 a 1. Bien, sigue con el balón Lara. Toca para ir para Movis. Muy bien, le saca el balón al defensa, profesor. Así es. Raúl Estrada saca ese balón. No quiere peligro. Y se viene un saque de manos a favor del equipo Barrios. Que sale jugando tranquilamente con Lara. Y ahí está marcando, al parecer, posición fuera de juego, profesor. Muy cerca, muy cerca, exactamente. Es correcto. Como le indica la regla, acuerde lo que estuvimos platicando hace un momento. ¿eh? Viene saliendo de posición adelantada, no puede participar. No, claro que no. Y ya van a sacar. Un saludito para allá, para Villarrica, este caché. Por allá está Abarrotes Vienen, para Panchita, para Don Roge, y para nuestro amigo Fallo que cada ocho días nos está mirando por Facebook. Sigue de cerca la cosa TV. Gracias, Fallo. Por aquí estamos presentes. Uy, y mandamos saludos a Costa Velázquez, saludos a la señora de los chicharrones. ¿Qué pasó? ¿Dónde, por aquí, no? ahí, mándenos unos con picante para que respete aquí mi amigo Caché y elige se ponga coloradito. Igual, Micaela Juárez, saluditos al portero Rafael Vázquez. Lo tengo identificado del equipo Pega. Ahí pónganos el equipo, por favor. ¿A quién le manda saludos? Micaela Juárez. Ahí está el saludo para Rafael Vázquez. Lupita Hernández, saludos a Costa Velázquez. Costa dice, se me hace que hoy le quitan una final a Barrios por fin. Ahí nos comenta. De hecho, el equipo Barrios ha sido, creo, es el campeón actual, profesor, de este certamen. Bicampeón. Efectivamente. Brandon Domingo. Brandon Domínguez Neva, saludos para el señor Diablo Espejo que lo tenemos aquí presente en este gran partido. Y un saludos para Camaro que nos sigue muy de cerca por la Costa TV. Magdalena Juárez dice saludos a Rafa y dice Costa Velázquez, creo que sí. Ahí seguimos con los mensajitos en vivo y en directo por la Costa TV, profesor, lo dejo. Gracias, por ahí conduce el número 5 de primera el pase como viene, por ahí la recibe el portero Rafael la su finta, pero no la quiere despejar. Ahora va de derecha, media cancha. Por ahí está el número 14. Por ahí la cabecea hacia atrás, me parece, pero no la hace hacia el centro de primera, donde está 10, que es Rivera. Da su centro, la hace el banquito. Bien sancionado, bien aplicado todo hasta el momento. Cerca el árbitro, por ahí. Hay algo y vamos, parece que va a haber algo. Un jaloncito de orejas por ahí. ¿La captaste, Caché? Saludo, Caché, muy buenos días. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un. Un saludo a nuestros patrocinadores allá en Tinajitas Veracruz, Abarrotes Marlex y Abarrotes Marilú. Un saludo para todo el personal donde están laborando en las dos tiendas allá en Tinajita. Don Ale, muy buenos días, Doña Marilú, adelante. Felicidades. Sale. Viene jugando el equipo Barrio, el profesor, que ya está despertando. Por ahí busca Felipe, drible hacia adentro, toca mal, pierde el balón fácilmente y se viene la contra por parte de Octiel López. Busca bien el balón, bien, se lleva los dos defensas, se prepara. Uy, disparos. El portero. Como vino, dice, voy a amendar este riflazo, pero el portero cubre bien su ángulo. El cual lo da de manos. Por aquí la va a jugar por el carril derecho. Por allá Lara jugando. Jugando y buscando a Babidi. Ahí le están cometiendo una infracción. Ahora sí, la lo va, primera. Lo va a pintar de amarillo, al parecer. Efectivamente, ahí está tomando el balón. El número 5, Johnny Medina, por parte de Barrios. Y se va por ahí a buscar pelón, un contrarremate. Ya vimos que tiene pierna ese defensa central. Por ahí vamos a ver al ingeniero, a ver si captó algún número amonestado. Y se mete a la olla. Nos vamos al bar. Pero aquí no hay bar, compadre. Viene el disparo de derecha, hacia arriba. El Balón centro. arriba, sale Uy. el portero. Bien, cubriendo, pero hay algo. Ah, no, sí, 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 ¿verdad, compadre? Vamos, hay un contacto, profesor. Leve, pero hay un contacto. Hay un sí, contacto pues, en el área, venga. Eh, su área de los 5.50, donde tiene protección y libramiento del portero, el cual es el único que puede ser recargado y puede ser esperado. Pero bueno. Esta... Empieza a salir el tornillo retorcido, compadre. Ajá, efectivamente, pero bueno, yo creo que quedó dividido ese balón. Se hizo bien el portero y pues no se puede parar el delantero. Se da el, se da el contacto. Y bueno, con este solecito ahí están dando las asistencias al portero. Mientras tanto, igual a la gente que sigue por las redes sociales, a la Costa TV. Le agradecemos que sigan muy de cerca este gran partido de semifinal. Liguilla entre el equipo Barrios y el equipo. Pega, que está dando 5 a 2, marcador a favor de los amarillos para quien nos sigue por la Costa TV. Igual un saludo para Heile Lap, que nos sigue, dice saludos a Chuchín, a Chuchín, pero de dónde, pónganos ahí el lugar. Y con mucho gusto, si es de algún equipo, pónganos de qué equipo pertenece o a dónde van a mandar sus saludos para darlos completitos. Y se viene, profesor, las acciones, lo dejo. Gracias, Caché, por ahí el número 10, hay una falta, por ahí Rivera la estaba buscando. El cual le comete una falta a uno de jugador, los jugadores azules. Ahora viene el despeje directo. El árbitro le dice: Venga, señor, adelante, vamos a jugar. Viene el despeje de derecha hacia arriba, el centro hace el intento, pero no. ¡Ajá! Bien, es un, una falta, la pierna arriba. Juego peligroso. Tiro libre, indirecto, a favor de los amarillos. Y sigan los saludos, profesor, la gente muy activa. Vidal Aguilar dice saludos para Pyme y toda la directiva de barrios aquí directamente desde Rinconada, Veracruz. Gracias por esos saludos. Ya saben, aquí la Cosa TV Deportiva presente en cualquier evento que usted nos pueda invitar aquí, estaremos presente. Y su por ahí la pasa la mata de pecho número 27 que es Diego. Diego la cubre, la da de derecha, por ahí la mata. ¡Ey! El número 10. Rivera, profesor. Claro. Y se apoya aquí con, con el. Con número... el número 14 es que es Raúl, Raúl la pierde. Por ahí trata el otro de buscarla, por ahí el número 8 se perfila. <laughs> pero dice: No quiero nada, el balón voy hacia afuera. Unos minutillos que me quiten no es más que suficiente. Por ahí el número 8. Antonio Movis. Que Es Antonio Móvil. La toca hacia dónde, de cortito ahí Lara, muy bien, cubriendo el balón, pisando el balón, se quita bien la marca. Y bien la defensa, está Ajá. atenta. No, pues el negro el número 5, ya oíste, escaché, bien perfilado, pero hay algo ahí. Claro, es correcto, la integridad física de jugador jugadores primero, le pegó mero en el abdomen, le saca el balonazo. Vengan rápido señores, atiendan a su jugador. Sí, fue en el abdomen, acá y sí, la, rodilla, sí, la boca abierta. Claro, pero si el árbitro está diciendo que sí. vengan es porque tienen espacio, que espacio, por favor, para que pueda respirar el jugador. No se amontonen. Dos o tres pueden dar la asistencia. Pregúntale Venga. cómo se llama. Rivera, es Rivera el número 10, profesor. Ellos tienen que preguntarle ah, para okay. la reacción. Para que reaccione. Naun, Efectivamente. Naum, pregúntale cómo se llama el jugador para ver cómo reacciona, por favor. Que esté consciente, profesor. Efectivamente nos comenta. Bueno, que... no pasó a mayores, por ahí nos estaba notificando el T Naun, Que se recupere el jugador. Claro que fue un balonazo en el abdomen, absolutamente. Pierde oxígeno y es la reacción. Afortunadamente, si no comió muchos alimentos por la mañana, qué bueno, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos hablando todavía con él ahorita. Efectivamente, está deteniendo el partido del árbitro en el encuentro por, por la integridad del jugador, como usted lo comentó en un principio, profesor. No están sancionando ninguna falta. Y bueno, se está jugando un bote a tierra. Gracias del fair play eh, por, por los dos equipos es correcto. que entendieron la acción del, del árbitro central. Sí, porque puede ser para cualquiera de los dos o, equipos. En estos momentos, el calor, el agotamiento físico que están desarrollando. Y luego el balonazo, pues es lógico que pierdas un poquito de, de energía. Y se viene por allá, en la banda derecha, buscando a López. López nuevamente alza la cara, va a mandar el trazo. Por ahí tenemos a Elías. No puede llegar ese balón, Elías. Muy buen trazo. Sale el portero con un despeje. Un poco descompuesto, pero llegó. Pero Cristian ya sabía dónde iba el balón, compadre. Iba hasta y la de David Sí, se va derecho. Va corriendo para allá como venado. Hace la finta. Uy, ¡Excelente! Pisa el balón por ahí. Miranda. ¡Mirinda! ¡Mirinda! ¡Acuérdate! Mirinda, ¡Acuérdate! <laughs> a rato vienen los de aquellos y nos van a decir: ¿de qué sabor tienes? <laughs> Oye, profe, ¿y nosotros estamos tomando la competencia. <laughs> Acá atrás. No, hombre, cállate. Te voy a platicar el chiste ratito, ¿eh? Y gracias a la gente que nos sigue por La Costa TV. Se viene un córner de parte del equipo Barrios, profesor. Se viene jugada de peligro, le dejo las acciones. Gracias, caché. Hasta quisiste recordar una palabra de hace muchos años, el cual es un corner, que ahora es un tiro de esquina, y que viene siendo lo mismo, ¿eh? Caché. ¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo te encuentras, amigo caché? Pero mira, caché, pero qué rico, caché. Y se acaba la primera parte de este intenso encuentro en el, entre el equipo Barrios y el equipo Pega, el marcador global 5 a 2 a favor del equipo amarillo para la gente que nos está siguiendo por La Costa TV. Bueno, hasta el momento López lleva tres del equipo Pegas y los otros dos, pues ahí, ahí tú me dirás quiénes son. Efectivamente, por parte del cuadro Pega, también tenemos a Elías Contreras con un gol del partido pasado y a Cristian Rivera, al jugador que se le sacaron el aire. También metió un tanto en el partido pasado. En este partido, pues Ogdiel López, por ahí fue quien, quien metió el, el gol. Y por parte del equipo Barrios, el número 4 en este encuentro, el defensa. Pelón, mejor consigo como pelón, metió este trayazo ahí afuera de la, del área del, del equipo Pega y qué golazo metió Pelón. Así es, caché. Bueno, pues quiero decirte que esto apenas empieza a cocinarse. Nos faltan todavía 45 y un poco más, todo lo que se puede esperar de los dos equipos. Igual Rafael García dice, arriba, resto del barrio de Playa Oriente, atentamente, Rafael García, su delantero. Ahí está un saludo. También Sandoval Calandraca Ka, Ney dice cómo 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 Sandoval Calandraca Ka, Calandraca Ka. <laughs> <laughs> Ney <risa> bueno. dice Álvaro Mendoza de, de, de pega muévete dice a ver bueno los jugadores. ya viste hasta ahí sí se sonreír ahí al presidente de la liga <laughs> este a Rómulo es que me ponen con esos este nombrecitos que barbaridad, ¿verdad, Rómulo me ponen trabalenguas profe <laughs> pero bueno ahí está dice Álvaro Mendoza dice de pega muévete dice a ver los jugadores Ahí está mandando el consejo, Sandoval. Bueno, su amigo Charlie, de siempre aquí presente, ya ahora sí, gracias a Dios, ya recuperándonos un poquito, ya que hace ocho días por ahí la gran final. Le tuve que ceder los micrófonos a mi compañero José Vázquez, mejor conocido como Caché. Gracias por haberme este, apoyado en ese instante. Y tuviste el esfuerzo que estaba yo haciendo que por ahí llegó hasta un cubano. Que pues fue de la última contratación. Así y bueno, es, profe. Bueno, nos vamos a unos comerciales y regresamos. A la parte complementaria, no se desconecten. Bueno, sí, desconectense, al ratito nos conectamos nuevamente. <laughs> Vayan.